Y sin lugar a dudas, si sí hay un tema transversal que pues, es un problema realmente en todo el continente, es el de la libertad de expresión. Conmigo, Blanca Gómez, presidente del Colegio Nacional de Periodistas. ¿En qué foro entraron ustedes a todo esto? Bueno, todavía no sabemos en cuál foro vamos a entrar. Buenos días Fernando, gracias por esta no eh, oportunidad. En no hemos entrado en ninguno, te comento, nosotros estamos muy sorprendidos porque como tú bien señalas, el tema de libertad de expresión es uno de los temas fundamentales dentro de esta cumbre. Sin embargo, desde hace dos meses atrás nos han estado llamando pidiendo toda la información para las acreditaciones eh, y hasta el día de hoy no hemos recibido todavía en cuál de ellos es que vamos a participar. Bueno. Y ya por lo es. visto ya no participaremos. <laughs> ya no, no, así mismo están un montón de colegas que no han sido acreditados y que igualmente no van a poder participar y cubrir esta cumbre, lo cual nosotros lamentamos realmente, porque claro. se supone que... Este es el evento periodístico de este, este año. Este es el evento periodístico, como bien señalas, es el momento cumbre para Panamá y quienes son los llamados precisamente a dar a conocer todos y cada uno de los hechos que se dan son los periodistas son los medios de comunicación. Entonces, de alguna manera, yo siento que hay situaciones que no se han manejado, ¿verdad? Uh -huh. eh, de la forma que debió haberse hecho, pero nosotros aspiramos, aspiramos a que en las próximas horas las cosas se vayan a ir encaminando, eh, creemos que existe la voluntad. Por ejemplo, ustedes y el sindicato están en la misma situación, sindicato de periodistas. Igual. Y el Fórum de Periodistas y el Consejo Nacional de Así Periodistas. Así es. Bueno, eh, esperemos por el bien de todos, porque sin lugar a dudas el tema de las organizaciones no gubernamentales, uh -huh. el tema de libertad de expresión es prioritario. Así sobre es. Todo en los, las situaciones el que se están dando. El tema de libertad dando. de expresión y frente a todos los casos que se están dando, porque yo creo que nosotros tenemos que hacer eh, mucho énfasis en ese punto. Hay situaciones que se han venido dando antes, durante y después uh -huh. de la cumbre, que se van a dar y que definitivamente el tema llamado es este, el tema de libertad de expresión. Que también sería un gran error que no apareciese en ninguna de las, de las cuatro cumbres paralelas y en unas declaraciones finales. Sí. Así es. Como ha ocurrido siempre, porque siempre. Bueno, y lastimosamente tú sabes que al final, muchos uh -huh. de los resultados de estas cumbres no se les dan seguimiento. Sí, claro. Eso es otro, otro punto. Otro Pero. Punto. El tema que a nosotros nos compete y es el que a nosotros nos interesa en particular, que es el tema de libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de opinión también, uh -huh. eso definitivamente es un tema que para nosotros no tiene ningún punto de negociación, sea en el escenario que sea. Nosotros lo seguimos sosteniendo a nivel del CONAPE, del Colegio Nacional de Periodistas, claro. y nos mantenemos en esa posición. Porque, bueno, todo el mundo dice que el, el, el rol... De las redes sociales, en gran parte está listo para reemplazar a los medios de comunicación tradicionales. Y, y bueno, de hay manera. personas que tienen mucho más son leídas más que, los, que la circulación completa, por ejemplo, en los periódicos de un no solo país. Sí, pero nosotros tenemos también que ir educando a la población y tenemos que irles orientando en el sentido de que no todo lo que sale en redes sociales es cierto. También esa información tiene que ser verificada y tiene que ser verificada con buenas fuentes, porque recuerda que aquí se han dado ya ejemplos en el pasado, sí. donde incluso se han, se han dado por muertos a personajes de la sí. farándula, personajes conocidos políticamente y resulta ser que después la noticia era falsa y corrió por las redes sociales. Entonces yo creo que ahí... Y se llevó incluso a replicar en los medios. Eh, también sí, fue vale una la resonancia increíble, pero yo creo que eso es lo que nos da la enseñanza del día a día y es lo que también nos pone a nosotros en la posición de seguir eh, insistiendo. Los medios tradicionales difícilmente van a pasar. A segundo plano. ¿Por qué? Porque no es lo mismo leer una información en dos líneas que cuando ya tú la digieres completa y la puedes procesar bien. Eso también te manda a otro componente uh -huh. a desinformar. Formar. Hablando de desinformaciones e informaciones, algo que yo creo que ustedes, los, las asociaciones gremiales de periodistas, no le debe haber caído muy bien, fue la llegada, por ejemplo, de Glenda Umaña a manejar la cumbre presidencial en uno de los emporios mediáticos más importantes de Panamá. Supongo que eso... Mira, nosotros entendemos, ¿verdad?, que las diferentes cadenas, los diferentes medios eh, decidan en un momento dado eh, contratar sí. periodistas extranjeros para liderar uh -huh. eh, a sus equipos de prensa durante estos eh, eventos como este, como esta cumbre. Entendemos la posición de ellos desde la óptica, por ejemplo, eh, de que ella viene de un medio tan reconocido mundialmente como SNN, sí. y donde definitivamente a través de toda la trayectoria que tiene ahí tiene que tener contacto precisamente con los que manejan la prensa de los diferentes presidentes, o por lo menos los más importantes. Porque aquí estamos hablando de 34 presidentes, sí. pero si al final de cuentas vamos a ver si acaso son cinco los que están en resonancia permanente. El okay. resto nadie sabe ¿Ni, cómo son? ni quiénes son, ni si vino con un carro blindado como el de la bestia, si eh, va sí, no a en avanzada, nada. no se sabe absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no Sí, pero está si no tenemos el ejercicio pública. tampoco nunca lo vamos a llegar a saber. Claro, claro, pero volviendo al punto ese, nosotros lo entendemos desde esa óptica, sin embargo, no deja de ser. Eh, incómodo, no deja de ser eh, como te diría, cuando este era el momento Denigrante. cumbre para los periodistas panameños, lucirse, resulta ser que es una extranjera la que va a venir a lucirse en la cumbre de acá. Entonces, esa parte, con todos los méritos que tiene, sí. eh, se los aplaudimos, ¿verdad? Uh -huh. eh, nos queda la tristeza de que los periodistas panameños Que aquí hay excelentes periodistas en todos los medios Porque cada uno tiene claro. sus estrellas Son los que debieron de ser los que estuvieran en ese momento cumbre Bueno Blanca, gracias por haberme acompañado Porque también quiero que un día vengas a hablarme sobre, sobre El proyecto No, no, y sobre economía agrícola Tú sabes ah. mucho sobre eso cuando quieras. Este año de sequía. Dura, muy difícil, dura. pero antes de, de despedirme, sí quiero decirte algo. Quisiera darle la bienvenida a todos los colegas uh -huh. que han venido de diferentes partes del mundo. Tenemos poco más de 1.200 periodistas y sumando sus equipos de prensa, casi 1.900 acreditados en este país. Y yo creo que es oportuno que le demos la bienvenida como Colegio Nacional de Periodistas, Chato. decirles que los periodistas de Panamá somos sus colegas también, que estamos a la orden y que. Aquí estamos para darnos la mano y colaborar. Exactamente. En ambas direcciones.